¡Vamos a hacer una pijamada en mi casa! ¡Hola, mi ranita platanera! Espero que estén mega recontra. ¡Qué bien, chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos. Acá les traigo una noticia de última hora, chicos. Y es que se vienen unos nuevos paquetes en una nueva actualización, chicos. Antes de que salga la actualización de Navidad, va a haber un nuevo evento o una nueva actualización, unos nuevos paquetes, no lo sé todavía, chicos. Pero van a estar papachongo, chicos. Antes de saber toda la información, pégate un like, así que vamos a hacer un reto, vamos. Tienen 10 segundos para tocar el botón del like con la naricita. Vamos, vamos, chicos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pégate un like. A ver, chicos, recuerda que si quieres ser una ranita platanera oficial, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Ok, chicos, como les estaba diciendo y aprovechando que es de noche, ¿a quiénes de ustedes no les gustaría hacer una pijamada con Simba, chicos? Hacer una pijamada en casa de Simba. A ver, ¿quién dice yo? Déjenme saber en los comentarios quién dice yo. Pongan en los comentarios, yo Simba, yo quiero hacer una pijamada contigo. Ok, chicos, hablando de pijamada y aprovechando que es de noche, voy a entrar a mi casa porque les voy a contar todo lo que se viene ahora, chicos. Todo lo que se viene ahora en esta actualización, en estos nuevos paquetes. Aquí estoy en mi camita y vamos a revisar el correo que me acaban de enviar los creadores de PKXD. Ok, dice: fiesta de pijamas con creadores, así como oyen, chicos. Dice: fiesta de pijamas con creadores. Tenemos esta imagen de acá, que está toda papachonga, vean, con el nuevo logo. Está genial. Ok, y vemos aquí, dice: hola Simba, los creadores del programa PKXD son entusiastas de las fiestas de pijamas, videojuegos, películas con palomitas, dulces, refrescos, mucha música y baile con amigos. Es imposible disfrutarlo, ¿verdad? Para amenizar una gran noche llena de diversión en el universo de PKXD, Luluca, Valentina, Broncoala, Peter Toys y Gato Galáctico están organizando una super fiesta de pijamas con increíbles atuendos y almohadas. Aquí vemos el primer atuendo, que es de Luluca, chicos. Vemos aquí a Luluca con su pijama, que tiene aquí como unas pantuflas de osito, sus lentes y su pijama, chicos. A ver, vamos, hay varios paquetes, chicos. Yo le voy a mostrar uno a uno y ustedes me van a decir cuál les gusta más. Este es el paquete de Luluca, de la pijama de Luluca. Este es el de Peter Toy, chicos. Vemos acá en el de Peter Toy, vemos acá, vamos a ver, vamos a subir un poquillo. Vemos acá la pijama de Peter Toy, está un poco papachonga, chicos. Vemos así que parece una corona y me gusta mucho. Miren los zapatos, están muy facheros, chicos. Vamos a ver el siguiente. Ok, chicos, ahora vemos el de Valentina, que es de unicornio. Para los amantes de unicornio, eso está muy papachongo, chicos. Tiene su almohadita de unicornio, tiene ahí su pijama, que parece ya la ropa que tenía de unicornio. Así que esta no cambia mucho, pero para los amantes del unicornio, esto queda papachongo, chicos. A ver, tenemos hasta los momentos: Luluca, Valentina y Peter Toys. Falta, a ver, quién falta. Falta este que es de un koala, vamos a ver, Vean este, chicos, este está muy épico. Vemos acá, que miren ese pelo que tiene aquí como, un rollito, no sé por qué. A ver, y es un koala, la almohada me gusta y los zapatos están muy épicos, chicos. Aquí está esta pijama de koala. Ok, vamos a ver la última, chicos. La última es de el gato galáctico. Vean esta del gato galáctico, está muy papachonga. Vamos a acercar, ok. Vemos acá que en la almohada sale el emoji del youtuber que se llama Gato Galáctico. Y vemos que tiene acá esta... Chicos, miren estas pantuflas. Están muy épicas. Están muy, épicas. Me gusta mucho porque parecen un gatito. De verdad que están muy, épicas. Y me gustan mucho. Ok, chicos, creo que no hay más pijamas. Entonces seguimos leyendo, chicos. Dice: estos pijamas y almohadas fueron cuidadosamente elaborados por nuestra diseñadora de ropa favorita, la estilista misteriosa. Se enteró de cómo a estos creadores les encanta organizar fiestas en casa y no perdió el tiempo. ¿Qué tal si revisas las pijamas y almohadas y luego organizas una fiesta? Ok, chicos, no sería mala idea organizar una fiesta ahora. Voy a invitar a todas las ranitas. Vamos a invitar a las ranitas, con Simba Epidemia. Vamos a hacer una fiesta de pijamadas. ¿Quién dice yo? Déjenme saber en los comentarios quién quiere hacer una fiesta de pijamada. Voy a invitar a todas mis ranitas plataneras ahora mismo a mi universo. Y lo que vamos a hacer, chicos, de esta casa, chicos, creo que vamos a hacer de esta casa. Vamos a ver qué casa tenemos, a ver cuál casa hacemos para hacer una pijamada. Tenemos esta
esta casa. Vamos a ver, yo creo que la mejor casa para hacer una pijamada podría ser, de verdad, chicos, podría ser, vamos a ver, chicos. Yo creo que, a ver, la casa del árbol no. Vamos a ver, ¿será esta casa? Esta casa no. Yo creo que esta casa ya necesita un cambio, chicos. Esta casa ya necesita un cambio. Así que vamos. ¿Qué me pasó, chicos? Tengo estrellitas en el cerebro. Ok, así que vamos a empezar a decorarla acá. Vamos a ponerle. Miren, chicos, cómo se ve el universo negro. Se ve negro. Ok, lo primero que vamos a hacer es poner un piso así todo papachongo para nuestra fiesta. Ok, nuestra fiesta de pijamada. Arriba, chicos, arriba va a haber una pachanga. Aquí arriba va a haber una pachanga. Así que vamos a poner la pared y el piso como de pachanga. Aunque me gusta un poquito más este color. Me gusta un poquito más este color. Y vamos a poner ahora las paredes, chicos. Las paredes también van a ser así, pero estas van a ser así, chicos. Aquí arriba va a haber una rumba, chicos. Una pachanga. Ok, ahora abajo vamos a poner un suelo en donde va a haber muchas camas y muchas habitaciones y varias cosas divertidas para hacer la pijamada. Ok, vamos a poner un suelo, chicos. Vamos a poner un piso que se vea súper divertido. Vamos a ver. Yo creo, chicos, que podríamos poner esta para que parezca como una alfombra, chicos. Y las paredes podríamos poner. Vamos a poner un área en donde vamos a contar historias de terror, que va a ser esta que está acá, chicos. Esta que está acá, chicos, vean acá. Ok, estoy acercando, vean acá. Este cuarto acá va a ser para historias de terror, esto me encanta. Ok, luego una va a ser para dormir, que va a ser esta. Y luego la de aquí afuera donde vamos a estar todos, vamos a poner, a ver qué podemos poner, chicos. Oh, chicos, me encantaría esta. Esta, vean cómo se está viendo, chicos. Vean cómo se está viendo ahora mismo. Aquí arriba va a ser la pachanga. Tengo que decorarla bien, chicos. Tengo que decorarla bien, pero ya tenemos la pintura. Aquí arriba va a ser una rumba, chicos, una pachanga. Aquí es donde vamos a dormir todos. Y también ahora, chicos, aquí vamos a dormir, donde cuando vamos a dormir. Y aquí en este baño, que va a ser una habitación, va a ser para las historias de terror, chicos. Así que están todos invitados a mi fiesta de pijamadas. ¿Quién quiere ir a mi fiesta de pijamadas? Déjenme saber en los comentarios y díganme qué les pareció estos paquetes, cuál fue su paquete favorito. Déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden, chicos, que si quieres enterarte de cualquier novedad de PKXD, tienes que suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te lo pierdas. Ok, la otra cosa que voy a hacer, que se me iba a olvidar, chicos, voy a ponerme mi outfit de pijama. Lo primero, voy a ponerme una cara de sueño. A ver, ¿hay cara de sueño aquí? A ver, ¿hay cara de sueño? ¿De tener sueño? Yo creo que me quedo con mi cara normal. Ok, voy a ponerme una pijama. Creo que esta pijama de salamandra quedaría épica para mí, chicos. ¿Qué opinan ustedes? Voy a dejarme mi gorrito. Voy a ponerme estos audífonos acá, que parecen más de pijama, chicos. Y vamos a ver, vamos a ponernos unos guantes. Vamos a ponernos estos guantes de acá. Me gustan estos guantes, aunque podríamos ponernos estos. Estos también están papachongos. Los pies míos me lo dejan así quietos. Miren estos lentes. Yo creo que los lentes sin lentes, chicos. Sin tapabocas, a ver ese tapabocas. No, sin tapabocas, chicos. Y vamos a ver qué podemos. A ver, ¿qué bolso podríamos tener, chicos? A ver, ¿será este de estrella? A ver, podría tener este bolso que es como de golosinas. Este está papachongo, chicos. Este está muy papachongo. Así que miren, chicos, ya tengo pijamada y vamos a poner fiesta acá. Vamos a poner, organicemos una fiesta, chicos. Organicemos una fiesta. Vamos a ver si sale pijamas acá. Pijamas. Pijamada en mi casa. Pijamada en mi casa, chicos. Vamos a hacer una pijamada en mi casa. Vamos, ¿quién dice yo? Y bueno, mi ranita platanera, espero que te haya gustado este video. Dime, déjame tu parte favorita. ¿Qué fue lo que más te gustó de estos paquetes? Quiero saber, chicos, voy a estar respondiendo todos los comentarios. Así que bueno, estoy súper pendiente. Chaito, chaito, dico manchito.